Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este espacio informativo de noticias al día. Ya es fin de semana, estamos a 5 de mayo del 2017 y lo invito a que nos acompañe para que conozca la información que le hemos preparado para este fin de semana. Iniciando con nuestra primera nota, le comento que envía gobernador Marco Mena iniciativas al Congreso del Estado allá en Tlaxcala. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, remitió al Poder Legislativo la iniciativa para crear la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, así como la protección y asistencia a las víctimas. Con esta ley se homologan los principios con la ley general, se armoniza acorde a la ley general la reparación del daño y se añade la figura de víctima indirecta u ofendido. Asimismo, se considera la aplicación supletoria del marco convencional y protección de derechos humanos, en particular en materia de trata de personas. Además de solicitar la reforma de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala y del Código Civil del Estado de Tlaxcala, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, el gobernador Marco Mena remitió al Congreso del Estado 3 iniciativas, dadas a conocer en correspondencia de la sesión ordinaria. Entre las reformas propuestas están los artículos 3 y 22 referentes al entendido que se da al término de violencia familiar, de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala. También la adición de 2 fracciones al artículo 13 que contempla las atribuciones de la Unidad Especializada de Atención y la integración de los capítulos 8 y 9 a la ley referida. Además, se introducen conceptos como agresión física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. También se prohíbe expresamente la conciliación o mediación entre las partes en conflicto por violencia familiar. Se hace explícita la obligación de dar órdenes de protección en caso de violencia familiar y se prevé la creación de refugios de atención especializada a víctimas con perspectiva de género. En cuanto al Código Civil del Estado de Tlaxcala, se propone eliminar el requisito de un año antes de solicitar el divorcio y derogar la fracción segunda del artículo 135A para suprimir requisitos de ser mayor de edad para tramitar divorcio. Adicionalmente, se reforma el artículo 209 para que padres biológicos puedan reconocer a sus hijas o hijos independientemente de las circunstancias de su procreación. De igual forma, adiciona la fracción quinta bis al artículo 631 para que los casos de muerte por violencia familiar o de género sean elementos que se consideren en las actas de defunción, a fin de contar con un registro puntual de la estadística de estos fenómenos. Las iniciativas fueron turnadas a comisiones para el análisis y dictamen correspondiente. Por otra parte, recomienda IMSS Tlaxcala protegerse del sol, principalmente entre las 12 y 15 horas. La exposición prolongada a los rayos solares por un lapso de 2 horas y media puede ocasionar golpe de calor. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala recomienda a la población protegerse. Alejandro Paredes Andalco, coordinador de Planeación y Enlace Institucional, precisó que, de ser necesario, evite los rayos directos de entre las 12 a las 15 horas. Empieza a haber una deshidratación en todo el cuerpo de manera muy leve. Al haber la deshidratación, sube la temperatura corporal. Generalmente, para que el golpe de calor se dé, deben de ser mayor de 40 grados. Entonces, si tenemos una temperatura corporal mayor a 40 grados, empieza a deshidratarse el cuerpo, empieza a dolernos la cabeza y empieza a haber otras manifestaciones fisiológicas de defensa, como cuáles son: malestar general, dolor de cabeza, incluso puede haber sudoración muy abundante, también puede haber vómito o incluso desvanecimiento. La medida más importante a tomar en cuenta es incrementar la ingesta de líquidos, principalmente agua potable. ¿Como cuáles? En primer lugar, llevar ropa blanca o de colores claros, nunca oscuro, para que el mismo calor se refleje. En segundo lugar, hidratarnos. Lo más importante que debemos de hacer los que vamos a salir es hidratarnos. Si tenemos ese antecedente, llevar nuestro vida suero oral o nuestros líquidos.
que siempre deben de estar acompañándonos para que en el caso de iniciar con sed, que es el mecanismo fisiológico del mismo, tomar esos electrolitos o tomar esa agua. ¿Qué debemos de hacer para prevenirlos? Ponernos incluso cremas antisolares, siempre se recomienda, no usar chamarras, llevar sombrero. En esta época, en la que se incrementan las temperaturas, Paredes Andalco sostuvo que el personal médico está preparado para otorgar las medidas de prevención, así como la atención inmediata. El IMSS, a través de cada una de las unidades de salud de primer nivel, tiene al personal capacitado para poder identificar tempranamente todo este tipo de padecimientos y además brindarles el tratamiento adecuado. Si presenta estos datos de alarma, no dude y acuda a la unidad de medicina más cercana. En otra más de las notas relacionadas dentro de aquella zona, destina 70 mil pesos CEMEDIF de Nativitas para programa de despensas. La presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el CEMEDIF, Sara Núñez Baleón, dio a conocer que la institución a su cargo destina un presupuesto de 70 mil pesos al mes para programa de despensas, beneficiando a 406 personas de grupos vulnerables, el cual se puso en marcha desde el pasado mes de abril en beneficio concretamente de madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes reciben diversos productos de la canasta básica como arroz, frijol, azúcar, avena, entre otros. Y en una más de las notas que tienen que ver también, por supuesto, en parte dentro de lo que es aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, algunos de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, aseguran pipa y toma clandestina de combustible en límites de Tlaxcala y Puebla. Entre los límites de Nativitas y San Martín Texmelucan, fue asegurada una pipa utilizada para transportar gas LP, misma que se encontraba un camino de terracería que comunica a las comunidades de San Rafael Tenexyecac en Nativitas, Tlaxcala, con San Baltasar Temaxcalac de San Martín Texmelucan, Puebla. Y es que tras una revisión de rutina, los efectivos se percataron que la unidad se encontraba vacía. Sin embargo, a unos metros fue descubierta una toma clandestina de combustible, por lo que la zona fue acordonada y luego de determinar la jurisdicción, autoridades del estado de Puebla se hicieron cargo de las investigaciones a fin de esclarecer los hechos. En otra más de las notas, pero cambiando ya concretamente de región, denuncia edil de Texmelucan a comerciantes que tomaron la presidencia municipal. De acuerdo al portal municipiospuebla.mx, el alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, confirmó que presentó las denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la propia PGR en contra de los comerciantes que mantienen tomada la presidencia desde el pasado lunes, pues aseguró que la toma de la presidencia ha causado un gran daño patrimonial, ya que se dificulta la atención a la ciudadanía. Aunque este jueves, a través de redes sociales, las autoridades dieron a conocer que las diversas áreas se encontraban atendiendo a la población en las instalaciones del Complejo Cultural Texmeluquense. Asimismo, el edil resaltó que la sociedad y la actividad comercial no deben ser rehén de la intranquilidad y la zozobra cada vez que se trastocan intereses personales, de grupo y comercial de los líderes tianguistas, por lo que aseguró que agotarán el diálogo para lograr la liberación de la presidencia municipal, que se encuentra tomada, ya le decíamos, desde el pasado primero de mayo, el pasado lunes. Veremos qué es lo que sucede con respecto a este tema. Mientras tanto, le comento por otra parte que el Consejo Ciudadano de Texmelucan denuncia deficiencia de Capufe tras ultraje a familia sobre la México-Puebla. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan responsabilizó a Caminos y Puentes Federales a Capufe del ultraje contra una familia de Quecholac el pasado martes en la autopista México-Puebla, al asegurar que han sido ineficientes. En una carta enviada al secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, en el documento firmado por el presidente Abraham Salazar Pérez, se informó que dicha instancia ha solicitado desde el mes de noviembre la presencia de la Policía Federal,
cerca de la caseta de Capufe, ubicada a la altura de Santa María Moyotzingo, en San Martín Texmelucan, debido a que las largas filas dejan expuestos a los automovilistas de ser víctimas de la delincuencia organizada, por lo que piden la intervención de la Gendarmería, de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional a la población de San Martín Texmelucan, así como en la zona de la caseta de cobro para frenar los actos delictivos. Pues ahí la información respecto pues a este suceso que se registrara el pasado martes, en las primeras horas del pasado martes, contra pues una familia por presuntamente 8 sujetos armados a bordo de 2 unidades, de la cual pues bueno, usted podrá o seguramente habrá escuchado, habrá visto a través de las diferentes pues los espacios de noticias, así como dentro de nuestra página de Facebook en Garco Producciones, en donde les compartimos la información completa sobre pues este lamentable suceso registrado allá sobre esta México-Puebla a la altura de San Martín de Texmelucan. Y bueno, pues de esta manera nosotros finalizamos este primer bloque de noticias. Lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Es muy breve, usted ya lo sabe. Continuamos con más de la información. Era la carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo. Cosas que son más importantes que ganar. Recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Buenas. Su primera enseñanza. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira mi canica! ¡Wow! ¡Titi, vamos a ver cómo ve! ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela. No culpes a la calle. No culpes a los amigos. Se aprende en casa. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias con respecto a la información, a lo acontecido dentro de algunos de los municipios del octavo distrito. En esta primera nota de este segundo bloque, llama edil de Xostla a la unidad durante conmemoración del 155 aniversario de la Batalla de Puebla. En Xostla, este 5 de mayo, conmemoraron el 155 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862 y durante el acto cívico, el edil hizo un llamado a la unidad sin distinción de color para seguir trabajando por el crecimiento de Xostla. Sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria.
Con estas palabras que el general Ignacio Zaragoza dijo al ejército mexicano, conformado por indígenas acapuaxlas de Puebla y México, que representó la unificación nacional, siendo símbolo de resistencia en contra de una nueva invasión extranjera. De la batalla de Puebla, ejemplo de unión, lucha, valor y estrategia, que sin importar lo difícil que sea o contratiempos que se presenten, sé que se puede salir adelante. Por ello, los invito a trabajar en equipo, sociedad y gobierno, sin importar colores y diferencias ideológicas. Trabajemos por una Xóchitl más competitiva, con mejores condiciones de vida. En otra más de las notas, multan alcalde de Juan Cebonilla por no pagar sueldo a regidora. Por violentar los derechos políticos y electorales, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla multó a 7 funcionarios del municipio de Juan Cebonilla con 7.400 pesos, equivalentes a 300 salarios mínimos. Además, el tribunal autorizó iniciar un procedimiento penal ante el Ministerio Público y ordenó entregar copia del expediente al Congreso local para que inicie un procedimiento administrativo y sancione al edil Filemón Aguilar Rodríguez, así como a Lorenzo Mendieta Guerrero, Antonia Cinto Rojas, Fausto Ortiz Mejía, Flavio Toxtli Martínez, Silvia Mejía Cruz y Joel Samperio Tomé, quienes fungen como regidores y síndico, respectivamente, lo que podría derivar en la destitución e inhabilitación de su cargo por obstaculizar el trabajo de la regidora, a quien desde los primeros meses de administración también le arrebataron la cartera de gobernación y le dieron únicamente la de parques y jardines. Pues ahí esta situación que se vive allá dentro de este municipio de Juan Cebonilla, del cual pues también dudamos que se lleguen a realizar pues tales actos contra pues el edil y estos otros funcionarios de aquel municipio, como pues bueno, en la mayoría de los casos suele suceder. Cambiando de información, autoridades celebran a los niños y adelantan festejo del 10 de mayo en Domingo Arenas. Este día, con la intención de celebrar a los niños, que bueno, pues ya le comentábamos en nuestra emisión anterior, pues que la mayoría de los municipios celebraron el 30 de abril y en días anteriores, pues en este municipio de Domingo Arenas, con la finalidad de no dejar pasar pues este día para todos los pequeños y además, por otro lado, adelantando la celebración del 10 de mayo, realizaron un festejo, un festival con diferentes actividades artísticas y por supuesto obsequios y grandes regalos para las mamás de todo ese municipio en la explanada municipal a partir de las 10 de la mañana durante este 5 de mayo. Y bueno, pues aquí algunas de las palabras dirigidas por parte del edil Francisco Meneses Muñoz hacia todas las mamás durante este festival en conmemoración, o bueno, en la celebración, mejor dicho, del próximo 10 de mayo, Día de las Madres. Muchas felicidades, no me quería ir sin agradecer, como siempre, su colaboración, su participación. Quiero hacer un comentario también, un comentario que hago en cada uno de los eventos. Este tipo de eventos se hace gracias a la participación de cada uno de los regidores, compañeros. En este caso, los compañeros del TICO, agradecemos la participación y la colaboración. Cada uno del personal de confianza y personal en general, los compañeros mencionados hace un momento, los compañeros regidores, directores que también participan con nosotros, todos son un equipo de trabajo para que se haga este tipo de eventos. Y obviamente, para el consenso de cada uno, se determinan también los premios que se van a entregar. Estos premios se entregan gracias a la colaboración también de los compañeros, para que podamos tener un evento digno de este municipio. De verdad, quiero agradecer a todos por estar aquí presentes, y vamos a dar el número ganador. Muchas felicidades a los distintos ganadores y a cada una de las mamás que pudieron tener la fortuna de ganar el premio. También a cada uno de los niños.
es el número 490 y 497. 497, señora, muchas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias a todas las mamis por su participación. Ahí algunas de las imágenes de este festejo del próximo 10 de mayo allá en el municipio de Domingo Arenas. Y ya para ir finalizando con nuestra información, en nuestra penúltima nota, empresa francesa generará 300 empleos con nueva planta en Huejotzingo. Este año, Faurecia, fabricante francés de autopartes, generará 1.800 puestos de empleo entre sus 15 plantas instaladas en México, de los cuales 300 plazas se abrirán en Puebla, con la ampliación de la empresa de accesorios instalada en el Parque Industrial Ciudad Textil, pues el próximo 5 de junio se inaugurarán sus nuevas instalaciones en el municipio de Huejotzingo con una inversión de $200 millones, la cual se especializará en la fabricación de asientos para surtir a varias armadoras como Audi. Y ya para finalizar, ahora sí, dentro de este espacio informativo, autoridades huejotzincas conmemoran 155 aniversario de la Batalla de Puebla. Además, se realiza el primer simulacro. Tras la realización de un acto cívico por parte de las autoridades municipales de Huejotzingo para conmemorar el 155 aniversario de la Batalla de Puebla, integrantes de un comité ciudadano realizaron el primer simulacro de la Batalla de Puebla en la explanada de Fray Juan de Alameda para posteriormente recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad. Es un cuarto caso de esa representación que debe estar creando el chico de la vida. Estas imágenes, pues bueno, nosotros hemos finalizado una vez más este espacio de noticias Salía y por supuesto lo invitamos a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Además, les recuerdo, no dejen de seguir huejotzingotravel.com, sus redes sociales, que de igual forma las pueden encontrar en Facebook y Twitter como Huejotzingo Travel, para que conozcan pues las diferentes actividades que se realizan dentro del municipio de Huejotzingo y por supuesto sus comercios y servicios, además de que pues en relación a este próximo 10 de mayo pues también se estará realizando pues algunas actividades, principalmente con algunos de los comercios que ya están participando dentro de este proyecto de Huejotzingo Travel, para que pues si usted es mamá pues pueda llevarse algún obsequio dentro de algunos de los comercios participantes. Por lo cual les sugiero, siga las redes sociales de Huejotzingo Travel para que conozca las dinámicas o la dinámica que se estarán realizando con respecto a este próximo 10 de mayo. Además, no olvide que también se les estará
regalando un pastel por parte de Pastelería Don Pepe, Noticias al Día, y por supuesto, pues ahí les estaremos también dando a conocer la dinámica en los siguientes días. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásela muy bien, le deseamos un gran fin de semana en compañía de su familia y la misma sugerencia de cada fin de semana. Asista a los diferentes eventos, a las diferentes actividades que se realizan dentro de su lugar de origen, dentro de donde usted se encuentra, o si tiene oportunidad también asista a la a la ciudad de Puebla, Puebla capital, o a alguno de los municipios o algunos otros lugares cercanos a donde se encuentre. Pásela muy bien. Esto ha sido todo por esta ocasión. Esto fue Noticias al Día.